Bienvenidos a Más TIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Hoy estamos desde el municipio de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, tierra de gente emprendedora. Y desde este bello lugar les contaremos sobre la aprobación en el Senado del proyecto de modernización de las TIC. También les hablaremos sobre el Cyberwoman Challenge, cómo las mujeres combaten el ciberdelito y también sobre el Encuentro Mundial de Emprendedores en Bogotá. Así le damos inicio a Más TIC Mejor País. Bienvenidos. Tenemos una muy buena noticia para el país y es la aprobación del proyecto de ley que busca modernizar al mundo de las tecnologías, la información y las comunicaciones. El Congreso de la República le dio su aval a esta iniciativa gubernamental que traerá conectividad a más de 20 millones de colombianos de las zonas más apartadas del país. Aquí les contamos cómo fue su trámite. Después de un amplio trámite que implicó audiencias públicas, un recorrido por 16 regiones, reuniones con bancadas políticas y la sociedad civil y conciliaciones con las partes interesadas, el proyecto de ley de modernización de las tecnologías, de la información y las comunicaciones fue avalado por el Congreso de la República. El camino hacia su aprobación comenzó el 19 de septiembre de 2018, día en el que la ministra de las TIC, Silvia Costaín, radicó el texto del proyecto de ley. A partir de ese momento se inició un trabajo con todos los sectores involucrados para aclarar dudas y buscar el mayor consenso alrededor del articulado. La primera es que yo veo un plan de desarrollo que le da mucha importancia a las TIC y a las tecnologías. Lo que plantea la ley es claro. Desarrollo para las regiones, con un impacto determinante en lo rural. Si no cerramos la brecha digital, el problema que está teniendo Colombia es un problema y un desafío en el aumento de brechas sociales y económicas en los próximos años. Aprobado por las comisiones sextas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes en diciembre pasado, el proyecto reinició su trámite en el legislativo, en donde la principal herramienta fueron los argumentos y el diálogo constante con todas las partes involucradas. Aquí en Ruta N, precisamente va a nacer o se va a establecer este centro de la Cuarta Revolución Industrial. Nosotros creemos que es importante que el municipio y Colombia esté conectado totalmente a través del Internet. Hemos venido pidiendo una serie de modificaciones que son necesarias para poder subsistir en este nuevo mundo convergente. Me parece que en la conectividad está realmente el equilibrio y la igualdad. Fue así como se acordaron modificaciones a 37 de los 50 artículos que integran la iniciativa. Más de 200 proposiciones y una cascada de más de un centenar de impedimentos fueron estudiados, discutidos y votados en las dos cámaras. Este es un ministerio de mucha importancia para todos los colombianos, sobre todo cuando se inserta en esa economía naranja que viene hablando el presidente Duque. Enhorabuena, vemos, ministra, esa actitud que tiene el gobierno de impulsar este sector. Al final, después de largos pero productivos debates, el proyecto alcanzó el respaldo de la mayoría de bancadas políticas y fue aprobado con una amplia votación en las dos plenarias. A la espera de la conciliación y la sanción presidencial, esta ley será la base que permitirá conectar a los 20 millones de colombianos que hoy no pueden disfrutar de las ventajas que trae la tecnología. Y este es el inicio de un camino y no el final. Muchas gracias. Explicando el trámite legislativo, ampliemos ahora el contenido de esta iniciativa que abre la senda para el desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial. Tras la aprobación en el Congreso del proyecto que revolucionará al sector de las TIC y que traerá miles de oportunidades a los colombianos con conexión masiva a Internet en los lugares más apartados del país, renace la esperanza a un futuro innovador de emprendimiento, calidad de vida y productividad. Si yo tuviera conexión a Internet, vería, estudiaría, tendría entretenimiento, quería aprender otros idiomas. El proyecto de modernización de las TIC es necesario para que todas las comunidades estén conectadas. El proyecto de modernización de las TIC ayuda a la ciudad en los proyectos de salud. ¿Pero qué contiene la ley de modernización de las TIC? Primero, crea un ente regulador único e independiente. Hoy en día tenemos una CRC que cuenta con dos sesiones de decisión que van a resolver temas separadamente.
la sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales y, por otro lado, la sesión de Comisión de Comunicaciones, que tendrá a su cargo los asuntos relacionados con la regulación técnica y de mercado. Regular convergente que no solamente tiene la responsabilidad de generar las reglas en el mercado, sino también de poder definir un sistema de protección al usuario. Desvirtuando versiones que aseguraban que la televisión pública quedaría en el limbo, la ley garantiza aportes financieros importantes para la operatividad de los canales regionales y para la promoción de contenidos multiplataforma realizados desde las regiones. Nos sentimos no solamente complacidos, sino esperanzados en que no solamente la televisión pública, sino las regiones se van a ver visibilizadas en los próximos años. La televisión pública queda con un representante en la Comisión de Regulaciones del sector. Nos abre una puerta muy importante para acceder a recursos para esos nuevos contenidos públicos. El uso de licencias del espectro pasará de 10 hasta 20 años. Es un paso que nos permite inversiones que son absolutamente necesarias para llegar a esa Colombia profunda, a esos ciudadanos que están en los estratos 1 y 2 que han sido mencionados y que hoy no tienen cobertura. Con la aprobación de la Ley de Modernización de las TIC, los colombianos tendrán unas bases sólidas para la cuarta revolución industrial, lo que traerá importantes impactos en la reactivación económica y en la generación de empleo. Conectar a 20 millones de colombianos que no gozan de internet y poner al país a la vanguardia de las grandes potencias en desarrollos tecnológicos son, entre otros, los beneficios que traerá la aprobación de este proyecto de ley en el Senado. La ley TIC aprobada en el Congreso permitirá la modernización del Estado al llevar tecnología, internet y comunicaciones de calidad a todo el país, con lo cual la brecha social se podrá disminuir al tener herramientas digitales en sectores productivos como la agricultura, la salud, la educación y el emprendimiento empresarial. Todo el tema de la conectividad es prosperidad y abundancia para nuestro municipio de La Tebaida, y eso hace que las cosas sean más llevaderas y que nos podamos comunicar con mayor eficiencia. El internet es muy importante tener 100% de nuestro municipio, porque el mundo se mueve a través de ello. El internet es una gran herramienta que permite llevar conocimiento a todos los hogares, y eso hace competitivo y logra un mejor desarrollo y bienestar para nuestra población. Una ley que proveerá normas claras y acordes a los tiempos modernos. La llegada de la cuarta revolución industrial, que va a ser sede en Medellín y que tiene que reflejarse en todo Colombia, realmente se convierta también en una revolución de inversión, de un capital importante extranjero y de fortalecer la economía nacional. También la televisión pública, la radio y medios multiplataformas tendrán más recursos para crear contenidos que tengan mayor impacto en la cultura. Es muy importante que no solamente nos modernicemos las empresas al interior de cada empresa, sino que la institucionalidad que lo rodea también dé un brinco significativo hacia adelante. Hace más eficiente el desarrollo y la vigilancia, la inspección y el diseño de las políticas del sector. Colombia va a tener unas posibilidades reales de que podamos abrir el espectro y de que las comunicaciones puedan avanzar significativamente en garantía de los derechos de información del ciudadano. La conectividad, que es un medidor de equidad en la cuarta revolución industrial, con la ley TIC será una realidad para 20 millones de colombianos que hoy no cuentan con este servicio, además de poder implementar internet estable y de alta velocidad. Los riesgos que existen si no navegamos adecuadamente en internet y si no utilizamos responsablemente las redes sociales. Este es un tema que nos compete a todos, aunque hay que tener un mayor control con los menores de edad, saber con quién hablan, qué páginas frecuentan y qué riesgos existen. Para esto, el Ministerio de las TIC lidera el programa En TIC Confío, con el que busca de una manera pedagógica crear un buen uso de las redes sociales y la tecnología. Bienvenida, con placer y mucho empeño, le damos la bienvenida.
El recibimiento para la ministra Silvia Costain, en la que es considerada la tierra mundial del vallenato, Valledupar, no podía ser otro que a punta de acordeón. Magistralmente, las niñas del Colegio Simón Bolívar se hicieron sentir con su interpretación. Acordeón y guacharaca se fundieron y la ministra se dejó contagiar. Este fue el preámbulo que dio pie a la charla pedagógica para el uso de las redes sociales con responsabilidad. De los amigos que tienen en Facebook, ¿cuántos conocen y ven por lo menos una vez a la semana? ¿Quién tiene más de 150? Recordemos que nosotros somos responsables de la información que nosotros subimos a redes, la información que compartimos y a quién se la compartimos. Este tema, que no solo compete a chicos, sino también a jóvenes y adultos, forma parte del programa En TIC Confío, que busca precisamente evitar que los niños y niñas sean presa de los delincuentes que se camuflan y navegan en las redes. Veo compañeros de mi salón que están hablando de cosas que les sucedieron en Facebook, algunas cosas agradables y otras no mucho. Les diría que tuvieran en cuenta la relación que tenemos con aquellas personas que no conocemos. Por eso la insistencia en el buen uso de las redes sociales incluye a padres, maestros, autoridades, entidades, a todos. Esta charla lo que orienta es hacer una responsabilidad, sí a las redes sociales, pero con mucha responsabilidad. El principal objetivo de estos encuentros lúdicos impulsados por MinTIC es beneficiar a más de 800 mil personas a través de su estrategia presencial y a más de 2 millones mediante su estrategia digital. Es su responsabilidad, es el cuidado que ellos tengan cuando naveguen por internet. De eso depende en gran medida el éxito del programa En TIC Confío y que los ciudadanos y especialmente los jóvenes se sientan seguros navegando por internet. Logramos tener más voceros para promover el uso responsable y seguro de redes y en el cual continuaremos. Estos jovencitos vallenatos que compartieron con mucho entusiasmo estas charlas pedagógicas fueron designados como los nuevos embajadores en el uso adecuado y responsable de las TIC. La era digital nos toca a todos, a chicos, adultos y a personas también de la tercera edad. Aquí en Villa de Leyva, un grupo de ancianos se interesó en esta onda tecnológica. Aquí les contamos. Eufrasia Cortés, campesina boyacense, es una abuela que nació en una época donde las comunicaciones solo se realizaban a través de cartas, telegramas, radio y la televisión era privilegio de pocos. Pero a mí me gusta vivir en el campo, es más sano, hasta la huerta, para ver de mis huertas, es alegría ver un pollito, ver una vaca, ver los terneritos, los perritos, los pollos, así. Su vida, como la de cualquier campesino colombiano, ha sido la del trabajo y la escasez en derechos como la educación, la información y el entretenimiento. Porque desde el principio mis padres me enseñaron que no había, que ahí iba a haber una tecnología antigua que se llamaba computación y no debíamos quedarnos, que nos preparáramos, nos dijo nuestro padre. Ella, que se levanta en la madrugada a hacer las labores que exige el campo, nunca ha perdido el deseo de aprender y estar actualizada. Por eso, cuando la casa del abuelo de la alcaldía del municipio de Villa de Leyva, con el apoyo de la Fundación Telefónica y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ofreció un curso para aproximarse a la informática, no lo dudó. Y a pesar de tener que caminar casi una hora y media, llegaba motivada a clase junto a 63 abuelos más. Realizar este curso con los abuelos, curso que también se va a estar dictando a las madres líderes en las veredas y a otras entidades de personas en el municipio de Villa de Leyva, para empezar a cerrar nuestra brecha digital. En base a eso, se le pueden estar abriendo muchas puertas laborales, porque ya aquí también todo el turismo, toda la empresa está trabajando en base a tecnologías. Para ellos, enfrentarse a un computador es tener que conocer otro mundo y otro lenguaje. Nada de eso les ha impedido mostrar alegría y seguir motivados para entrar al mundo digital. Yo creo que la tecnología es una forma de unirnos uno con la familia, con los amigos, ¿sí? Estar uno actualizado. Para comunicarnos de una parte a otra,
Necesitamos eso para que los jóvenes también se actualicen mejor, porque necesitamos estar más conectados con el modernismo. Una cosa de concentración mental, como todo, querer es poder. Compartir, dialogar, jugar y aprender hacen parte de la calidad de vida de cualquier ser humano. Ese es el objetivo de las políticas por las que se crearon los Centros Día Municipales Casa del Abuelo. Allí ellos saben que son parte esencial de la sociedad y que aprender a manejar un computador o un celular los va a tener conectados con sus familiares y amigos. Hay unos que uno les pregunta, ¿y usted hasta qué época estudió? No, a mí hasta primero y de primaria y eso. Entonces uno dice, ¿pero cómo, cuál tecnología ellos iban a conocer? Todo lo que se hace aquí dentro de la casa municipal, que se ha movido, entonces ellos se están como incorporando a todas esas actividades que se hacen dentro de ellos. Con la ley TIC, este sueño no está lejos de cumplirse, porque Eufrasia, como millones de colombianos, podrán tener mejor conectividad y acceso a la tecnología. Bogotá será escenario nuevamente del Campus Party, una vitrina que exhibe lo mejor de la era digital en transformación cultural, social y del Estado. Campus Party 2019 viene recargado con más tecnología y emprendimiento, un espacio para conectar a los innovadores con expertos e inversionistas. Trae un festival lleno de innovación, creatividad, entretenimiento, desarrollo digital, los mejores keynote speakers. Este tipo de eventos ponen a Colombia en el radar del emprendimiento internacional. Como sabemos, es uno de los pilares del gobierno del presidente Iván Duque y por eso estamos empeñados en apoyar todo lo que tenga que ver con crear ecosistema alrededor de esto. Por 9 años, campuseros han compartido su afición a la informática, la tecnología y los videojuegos, un espacio que ha impulsado el sector digital de la economía naranja. Diseñamos los contenidos para que si una persona le pone la voluntad, va a tener los contenidos desde cómo conceptualizar un problema, cómo abordarlo, cómo validarlo, prototiparlo y lanzarlo al mercado. Los desarrolladores, los ingenieros han visto que la creatividad y la creación de esos videojuegos está traspasando fronteras. Muchas empresas están viniendo aquí a Colombia a buscar talentos, a crear videojuegos y a exportarlos a todo el mundo. En el marco de Campus Party tendremos el GovTech Latam Forum. Este va a ser un espacio de encuentro en el cual los líderes de tecnología, tanto del orden nacional como del orden territorial, tendrán la posibilidad de entender cómo se están evolucionando las entidades públicas a partir de los productos de transformación digital con tecnologías disruptivas. Desde innovación estamos pensando en modelos de innovación y liderazgo para la innovación. Y además estamos pensando en humanidades digitales. ¿Quiénes somos en digital? ¿Cuál es nuestro papel como sociedad, como personas, como humanos en contextos de cuarta revolución industrial? Del 18 al 22 de junio en Corferias será una fiesta de tecnología, innovación y emprendimiento. En Campus Party no se piensa en el futuro, en Campus Party se construye el futuro. Qué buena fiesta de tecnología y emprendimiento la que se vivirá en el Campus Party. Todos ustedes invitadísimos a ser parte de ella. Y ahora hablemos de los ciberataques. Todos sabemos que detrás de ellos existen unos personajes conocidos como los hackers. Pues combatirlos no solamente es cuestión de hombres. Ahora existen un grupo de mujeres que también se dedican a estos desafíos. En el Ministerio TIC se realizó un concurso para elegir a las mujeres que se dedican a este campo. Aquí están las ganadoras del Cyberwoman Challenge. La edición 2019 del Cyber Women Challenge Colombia rompió récord de convocatoria en Latinoamérica, con 575 mujeres inscritas, demostrando que la mujer en Colombia está asumiendo los retos de la era digital. Para nosotros es muy gratificante poder estar aquí, compartir con mujeres empoderadas en el campo de las TIC y seguridad informática. Las mujeres somos el 50% de la población, se tiene un déficit en ciberseguridad, en todo lo que es seguridad de la información. So now to help make sure that we have equal participation of men and women in the digital economy, in the IT sector, in information management sector, we need these types of events.
En las instalaciones de Ministerio TIC, las finalistas pusieron todos sus conocimientos para contrarrestar un ataque cibernético en un ambiente simulado y así fortalecer sus capacidades en seguridad informática. El área de seguridad es muy bonita, es un campo que creo que todas estamos experimentando, descubriendo, y de aquí en adelante creo que vas a ver seguridad para rato. Estos eventos los hacemos para cerrar la brecha de género que hay entre los hombres que ya hacen parte de estas carreras y las mujeres que pueden desarrollar más habilidades y ser parte de este mundo. Se requieren muchas más mujeres y mucha más mano de obra en general preparada para afrontar los retos de ciberseguridad, lo cual es algo que nos llena de mucho entusiasmo para seguir trabajando en pro del fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad en las Américas. El Cyber Women Challenge 2019 contó con diferentes premios que incluyen capacitaciones en instituciones internacionales, así como representar a Colombia en otras competencias. Pero en esta edición hubo un anuncio especial que premió a todas las finalistas. Ellas van a ser las primeras 200 mujeres que van a tener acceso a la plataforma de Cisco Academy. Esto hace parte del acuerdo que se firmó en Silicon Valley con el presidente Iván Duque. Las Hacker Girls son una comunidad que crece y se fortalece cada día. Ellas, con su talento, compromiso y responsabilidad, luchan por un mundo digital más seguro y protegido. Pudimos hacer un buen equipo en el cual logramos el primer puesto. La era digital que vivimos conlleva la creación de nuevos emprendimientos, de nuevas oportunidades. Y a esto es precisamente a los que los jóvenes le están apostando con la economía naranja, otro de los programas bandera del presidente Iván Duque. Bogotá fue anfitrión por primera vez del evento de clase mundial de emprendimiento, el Global Startup Workshop de MIT. Veamos de qué se trató. En Colombia hay mucho emprendimiento y por otro lado hay mucha innovación social. Dos días fueron suficientes para que más de 750 emprendedores se dejaran cautivar con uno de los eventos de emprendimiento más importantes del mundo, el MIT Global Startup Workshop 2019, que por primera y única vez se llevó a cabo en Colombia. Quiero que miren esto, que esto sí les va a servir para la vida. El cubo fue el escenario ideal para que cerca de 40 speakers internacionales se reunieran para compartir sus experiencias e historias de éxito con los emprendedores colombianos. El emprendedor no es solo aquel que trae grandes inventos a la humanidad, sino sobre todo aquel que presenta pequeñas soluciones a problemas puntuales encontrados. Una de las directoras del MIT resaltó el fuerte compromiso que tiene Colombia con la cuarta revolución industrial y el espíritu empresarial que tienen los colombianos. Es muy claro para nosotros que Colombia en este momento, en cuanto a innovación y espíritu empresarial, es muy importante. Realmente es tiempo de convertirse en el centro tecnológico para toda Latinoamérica. La idea ahorita que estamos... ¿Y qué opinan los empresarios sobre estos eventos en Colombia? Siempre hay como bajonazos en los que uno dice, bueno, ¿será que seguimos? ¿Será que no seguimos? Y al encontrarnos con este tipo de eventos, realmente nos damos cuenta que sí vale la pena seguir. Escucharlo de primera mano te hace soñar más, te hace ver que existe una realidad que puedes cumplir. El reto es convertir Colombia y Latinoamérica en un referente de tecnologías inmersivas. Este evento es un importante impulso para los emprendedores colombianos al conocer prácticas empresariales que han permitido muchos emprendimientos exitosos en otros países. Aquí estamos recibiendo conocimiento y experiencias del MIT, que viene pues contándonos un poco de cómo ven ellos esa aproximación. El presidente Iván Duque ha reiterado desde su posesión en agosto de 2018 priorizar el emprendimiento como la columna vertebral de la economía naranja del país. Yo estoy convencido que estos foros de emprendimiento son foros de connutrición de ideas, porque aquí puedo mirar que hay anhelos y que hay expectativas para hacer de la tecnología un vehículo de transformación de nuestro país. Este fue el escenario ideal para que Mintic hiciera el relanzamiento de la oferta de apps.co. En estos eventos queda claro que Colombia está más cerca de posicionarse frente al mundo como un país que está a la vanguardia de la cuarta revolución industrial gracias al talento e innovación de los emprendedores colombianos. Y estas son otras notas en Más TIC, Mejor País.
Mintic abre convocatorias para financiar estudios en tecnologías de la información. Los créditos son condonables hasta 100% con el ICETEX. Con la presencia del viceministro Yehudi Castro Sierra, se inauguró el Centro de Datos ODATA. Esta inversión brasileña demuestra que Colombia es un destino atractivo para la industria TI. Mintic publicó el aviso de convocatoria para otorgar permisos del uso del espectro Banda E. Pueden manifestar su interés entre el 10 y el 12 de junio de 2019. No olviden visitar nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que nuestro principal objetivo es conectar a los colombianos y conectarlos bien. Hasta la próxima. Thank you.